pronto. Sí, pronto, una buena. Con todo. Solo para que ellos se rían, te voy a demostrar lo que te va a esperar dentro de dos días. Dentro de dos días, y esa es la verdad, que la del domingo, eso tú me quieres contar. Yo no te voy a elegir, pero te puedo ganar, porque recuerda que la amistad no depende de una rivalidad. No depende de una rivalidad. Oliver y Tom me lo pudieron enseñar. Steve Yuga también, los brazos me puedo arrancar, pero por mi equipo yo doy la cara, soy capitán. Tú das capitán, hermano, capitán que no me llega, porque por el sueño pones empeño y te sublevas. Tu sueño era ser campeón mundial y al final el premio del sueño, una silla de ruedas, ¿no? Una silla de ruedas, pero tengo la pelota, fue la que me salvó de que me atropelle la nota. Así que, oye, marmota, que me traigan a Paiva, que ya gané a la mascota, que ya agarraste a la mascota de Paiva. Déjate de bailas, que yo hago chiqui la micro en el micro y no tengo alma, domino las palmas, porque de Paiva en el centro, yo vengo del norte y centro a los sureños. Oh, shit. Ahí en 2x2 y de nuevo reparto el arte. Puedo cambiar de ideas, pero no de la manera para ganarte. Que lo quisieron salvar si ya está muerto. El desfibrilador no importa si es que es en ese cuerpo. No es en ese cuerpo, el desfibrilador nunca fue para mí. Si en el esfuerzo lo cambiaste por un botiquín. Lo cambié por un botiquín. Fue para dárselo al resto y no salvarme a mí. Y no salvarme a mí, porque la muerte es de bala para el derecho. Y no es desfibrilador a pesar que pulse su pecho. No importa, no dices nada. La muerte me quiso llevar y tengo el derecho a una llamada. Tienes derecho a una llamada. No era tan once, tu espalda se rompió en el 9911. En el 9911 aprendí a valorar la caminada y fue desde entonces. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1.